Esta es la parte número 2 de la conferencia 386 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Una vez más, ahora sí, nos vamos a centrar prácticamente de lleno en todas esas noticias que tienen que ver con unas cuantas profecías. Sí, unas cuantas. Unas cuantas que hemos venido tratando durante muchos años y que siguen aún su curso porque no han llegado a su cumplimiento final. Pero todo está desembocando hacia ello. Vamos a verlo. Pues damos inicio con esta primera noticia que vais a ver ahora, que evidentemente ya veis: Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, profecías concernientes a todo esto. Era noticia del 24 de febrero. Vais a ver cómo iremos avanzando hasta el día de hoy, o precisamente cuando terminemos, quizás la cuarta parte de esta número 386. Estados Unidos dice que China y Rusia buscan un orden mundial profundamente antiliberal. Una vez más, hablando de un orden mundial. Estados Unidos acusó el miércoles 23 de febrero a China y Rusia de trabajar juntos para crear un nuevo orden mundial profundamente iliberal, del cual las acciones de Moscú hacia Ucrania fueron solo una parte. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, Dijo que todos los países responsables del mundo, incluida China, tenían la obligación de instar al presidente ruso Vladimir Putin a dar marcha atrás y reducir la escalada de la crisis de Ucrania. Bien, más claro no puede ser. Hablan de un nuevo orden mundial y además, cómo no, qué países implicados, ya lo veis. Y esto es solo una parte, dice. En fin, el ataque de Moscú hacia Ucrania. Rusia emite condena a Israel por la anexión de los altos del Golán. Sí, atención a esta noticia, porque cuando tratemos sobre Gog, Magog, etcétera, esto tiene suma importancia. Y evidentemente cuando tratamos de Daniel 11, versículos finales, también. Era noticia de este 24 de febrero. Moscú cuestionó la soberanía israelí sobre los altos del Golán y Jerusalén. ...justo antes de su ataque a Ucrania. Rusia no reconoce la soberanía de Israel sobre los altos del Golán... ...que forman parte de Siria, dijo su embajador adjunto Dmitry Polyansky... ...ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York... ...que celebró el miércoles un debate sobre el conflicto israelí-palestino. La reunión mensual del CSNU tuvo lugar mientras la Asamblea General de la ONU... ...debatía la crisis ruso-ucraniana... Pero aún hay más información sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Poliansky habló apenas unas horas después de que Israel rompiera su neutralidad en el conflicto al dar un guiño en apoyo de Ucrania. Moscú se ha presentado en su conflicto con Ucrania como partidario de la población de habla rusa en las regiones de Donetsk y Lushansk en el este de Ucrania. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia recordó a Israel que está junto a Siria donde se encuentra atrincherado militarmente con respecto a la demanda de Damasco de que Israel devuelva el Golán que las FDI capturaron durante la defensiva Guerra de los Seis Días en 1967. Señores, esto no son bromas. Fijaos que primero se pronuncian ante esta cuestión y después atacan a Ucrania. Da que pensar, ¿no? Sobre todo si conocemos las profecías finales. Da que pensar y mucho. Ahora entenderemos mucho mejor porque hemos ido viendo ese encuentro entre Bennett y, precisamente, el dirigente de Rusia. ¿Ha sido todo por una cuestión que tiene que ver solo con Ucrania o hay algo más? Ya lo veis. Hasta qué punto está llegando la tensión. Eh? Ahora implicación de Rusia hacia Israel. Casi nada. Eh? Casi nada. Aunque Israel se anexionó el Golán en 1981, Estados Unidos es el único país que reconoce esa soberanía. En diciembre, el Gabinete aprobó un plan de mil millones de NIS para ampliar la población de Israel en el Golán, incluso mediante la creación de dos nuevas ciudades. Poliansky recordó esa decisión al afirmar que Rusia estaba preocupada por los planes anunciados por Tel Aviv. Para ampliar la actividad de asentamientos en, el alt, en los altos del Golán ocupados, que contradice las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1949. Por tanto, en los altos del Golán no solo dicen que están ocupados, sino que además se hacen asentamientos. Fijaos lo que hemos venido diciendo de cómo va emigrando población judía de otros países a Israel y necesitan un lugar para vivir y dónde los están estableciendo? Levola. También discrepó indirectamente de la soberanía israelí sobre Jerusalén, incluida Jerusalén Occidental. Vaya. En 2017, Moscú dijo que reconocía el oeste de Jerusalén como capital de Israel. Pero el miércoles pareció ignorar ese reconocimiento, utilizando Tel Aviv como sinónimo del gobierno de Israel. Como cambian las cosas, ¿eh? Es un nombre que solo utilizan los países que no reconocen la soberanía israelí sobre ninguna parte de su capital. Más claro, no puede ser. Israel rechaza las reiteradas solicitudes de armas de Ucrania. Mirad, esto ya era noticia del 2 de marzo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado mientras? Ya estamos viendo que Rusia aprieta. ¿eh? Israel ha rechazado la petición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de suministrar armas a su país, según un informe de Yediot Aronot. La petición se produjo durante una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, el viernes. Sin embargo, Israel ha anunciado que dos aviones cargados de ayuda humanitaria para Ucrania volarán hoy a Polonia. Altos funcionarios estadounidenses han dicho a Israel que Estados Unidos verá con buenos ojos que suministre armas a Ucrania, según el periódico. Sin embargo, Israel es reacio a adoptar una posición que enfurezca a Rusia, dada la coordinación de seguridad entre Moscú y Tel Aviv. Respecto a qué? A los ataques israelíes contra objetivos iraníes en Siria. Esto está atrayendo las críticas de los dirigentes israelíes dentro del propio Israel y en Estados Unidos. Sí, Siria tiene su peso, hay conflicto bélico allí, Israel muy cerca, por tanto, ¿qué tienen que hacer? Pues equilibrios, porque Rusia está también en Siria y si permite que ataque... Israel es solo a ciertos objetivos, que no se pase de rosca. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, anunció que Israel apoyaría una moción de condena a Rusia en la ONU, pero el periódico citó a un funcionario israelí diciendo, todo el mundo entiende que esto es demasiado poco y demasiado tarde, y que deberíamos hacer mucho más. Los países que tienen mucho que perder están adoptando una línea clara. Alemania cambió una decisión que figuraba entre sus principios estrictos y decidió proporcionar a Ucrania armas letales. Solo Israel, que siempre trata de recordar a los demás que no estuvieron a su lado o al del pueblo judío en tiempos oscuros, aunque tiene la capacidad de contribuir al menos a la defensa ucraniana, que está haciendo cualquier cosa para no hacer nada. Vaya declaraciones, ¿eh? Altos funcionarios israelíes Dijeron que Ucrania ha aumentado sus solicitudes de equipo militar e inteligencia de Israel en el último año. Israel no respondió a la mayoría de estas solicitudes debido a la sensibilidad de la comunidad judía, así como la necesidad de coordinar las operaciones con Rusia en Siria. Yedio Taronot señaló que una delegación ucraniana de alto rango hizo una de estas peticiones durante una visita a Israel el pasado agosto. La delegación solicitó una reunión con representantes de Elbit e Industrias Aeroespaciales para comprar drones, algunos de los cuales tienen capacidad ofensiva, pero las autoridades israelíes no aprobaron dichos contactos. Ucrania ha comprado a Turquía drones militares que se están utilizando en la guerra actual. Fijaos cómo ya en agosto se estaban moviendo cosas. Pedir armamento, en este caso de drones, a Israel. Israel no quiso aceptar, evidentemente, para no tener problemas con Rusia. Pero qué interesante. En agosto ya se estaba moviendo esto, ¿eh? Sí, algo se olía ya. Noticia del 12 de marzo. Zelensky propone que las negociaciones entre Rusia y Ucrania sean en Jerusalén. El presidente de Ucrania expresó su esperanza de que el primer ministro israelí Naftali Bennett pueda jugar un papel importante en las negociaciones para terminar la guerra. Fijaos, claro, él es judío. Y quiere que se haga todo en Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque sabe que Jerusalén o Israel, en definitiva, están en esos tratados con Rusia. Porque es el ombligo del mundo, Israel, donde todo se va a determinar y se está determinando ya. Pero previamente se prepara la escena. Solos dice que solo de poner a Putin y Chi evitará la destrucción de nuestra civilización. Noticia también del 12 de marzo. Ya veis que Soros siempre está en todas, ¿eh? O sea, que tendrían que deponer a los dos mandatarios de Rusia y China. Vaya cosas, ¿eh? Y esta noticia también del 12 de marzo, patriarca Pizzabala sobre Ucrania. Es grave involucrar a Oriente Medio. En una entrevista concedida a TV2000, el patriarca latino de Jerusalén se detiene a analizar lo que está ocurriendo en Europa del Este, precisando que la noticia sobre los 16.000 voluntarios de Oriente Medio dispuestos a luchar en el Donbass es una manipulación incomprensible. En Israel asegura la situación no es sencilla porque hay fuertes lazos con Rusia. Espero que no sea cierto y que solo sea una broma. Todos sabemos muy bien que en las zonas de guerra, especialmente en Irak y Siria, todavía hay muchos combatientes esperando, estancados allí. Espero que no se trate de esto, porque sería una escalada no deseada y sobre todo una manipulación incomprensible y también un intento de involucrar a Oriente Medio. ¿Y no se va a involucrar al final Oriente Medio otra vez? Fueron las palabras del patriarca latino de Jerusalén, monseñor Pierre Batista Pizzabala, en una entrevista concedida a TV2000 en relación con la noticia de que unos 16.000 voluntarios de Oriente Medio han manifestado su intención de alistarse en el Donbass para luchar junto a las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. A Oriente Medio, añadió monseñor Pizzaballa, siempre se trata de involucrarlo un poco en todo, directa o indirectamente. La situación de Israel no es sencilla, explicó ATV 2000, porque tiene fuertes lazos con Rusia. Aquí en Israel hay muchos rusos, pero también hay un vínculo con Ucrania porque hay muchos ucranianos aquí. Es comprensible que Naftali Bennett, primer ministro de Israel, quiera presentarse como mediador entre las dos partes, aunque creo que no será fácil porque a estas alturas la desconfianza es demasiado profunda como para lograr algo. Espero que la razón se imponga, aunque no parezca que será así, concluyó el patriarca Pizzabala, porque vemos las consecuencias de esa situación aquí en Oriente Medio: un desastre total de confianza entre los pueblos y la casi imposibilidad de reconstruir las relaciones entre las comunidades. Vaya descripción está dando, ¿eh? En fin, pero cuando el río suena, ya sabéis, agua lleva. Y desde luego, todo se va preparando para un conflicto a gran escala. Y ya veis en qué zonas. ¿eh? Recordad Daniel 11, versículos finales. Y atención a esta noticia porque causó mucho revuelo. El terremoto del pívot hispano-ucraniano, Vladi Orlov, que dice: Basta de mentiras, la Unión Europea y la OTAN querían esto. Las declaraciones del jugador de baloncesto nacido en Kharkov han provocado un auténtico tsunami en redes sociales. Cuando el ejército ucraniano nos masacraba, no salía en la tele, afirma. Era noticia del día 13 de marzo. Y este jugador, pues en definitiva, la lió bastante bien con estas declaraciones porque iban totalmente en un sentido dispar, contrario a lo que tantos otros estaban diciendo. Y evidentemente esto ha hecho poca gracia a algunos, a otros sí, como siempre. Pero mirad que nos llega a contar, este chico lleva aquí desde los 11 años en España, pero casi toda su familia, padres, hermanas, abuelos... Sigue residiendo en su ciudad natal, que fue la primera, dicen, ser atacada por el ejército ruso. Mi ciudad, Kharkov, está en la zona rusa. No justifico lo que ha hecho Putin, porque no quiero ningún tipo de violencia. Pero llevamos ocho años en guerra en los que se está bombardeando esa parte del país y eso no sale en televisión. El ejército ucraniano arrasaba con todo y no hemos visto a esos muertos en los medios. Siento mucha rabia. Vaya, qué comentarios, ¿no? En fin, una vez más ya veis que hay puntos de vista distintos, informaciones que a veces son totalmente contrarias unas de otras. El 90% de las noticias que salen aquí son falsas, porque España forma parte de la OTAN, decía él. Estás contando solo lo que a ellos les conviene. El gobierno ucraniano les está diciendo a los civiles que salgan a luchar. Están vendiendo a la gente, les dan armas a personas que no saben usarlas y se están matando entre ellos. Lo que va a pasar en Kiev no tiene buena pinta. Vaya declaraciones que va haciendo. Y luego va diciendo también que Donetsk y Lugansk llevan ocho años sufriendo el genocidio del ejército ucraniano. Fijaos que la postura que él manifiesta pareciera muy pro-Putin, pero él dice que no quiere violencia. Una vez más, cuando las cosas se dicen hay que mirar todos los, los puntos, todos los aspectos. El gobierno ucraniano provocó esta situación. No puede amenazar a Rusia ofreciéndose a instalar bases militares de la OTAN en su frontera. Bueno, un poco informado, sí que está el chico. Al presidente de Ucrania le conviene lo que está pasando. Esa zona del Donbass ya es independiente de Ucrania desde hace varios años y Rusia, con su intervención, dijo que su primer objetivo eran las bases militares que amenazaban su frontera, apunta Orlov. También cuestiona el papel de Occidente en esta crisis. La OTAN y Estados Unidos prometieron protección al presidente ucraniano. Él confió en ellos y ahora se han echado atrás porque les interesa dejar a Rusia como villano. No defiendo la guerra ni lo que hace Rusia, pero la OTAN y Estados Unidos han buscado esto. A Putin se le ha ido la mano, pero también a Zelensky, que está llevando a civiles a la muerte, concluye. En fin, ya veis qué tipo de declaraciones son falsas. Bueno, son una perspectiva distinta a lo que normalmente muestran todos los medios de comunicación. ¿Acertada o no? Bueno, en fin, que cada uno decida. Pero cuando ya hemos mostrado todo lo que hemos mostrado hasta ahora, muy desencaminado el tema, no es que vaya. Y con esto no estoy yendo a favor de nadie, ¿eh? sencillamente son los datos que hay. Otra noticia más, 13 de marzo, Fernando Alejandre, ex Gemat, o sea, de los altos mandos militares de España, dice, si nos enfrentamos abiertamente a Rusia, iríamos a una destrucción mutua segura. Vaya. ¿Por eso creéis que han entrado ya en conflicto todos directamente? No, porque ya ven lo que se viene encima. Y otra noticia: mientras tanto, el 13 de marzo también, Irán ataca con misiles un consulado de Estados Unidos en Irak. Sí, porque esos conflictos allí aún siguen. No se habla apenas, pero aún siguen. Estados Unidos insta a Israel a aplicar sanciones contra Rusia. Vaya, veíamos que presionaba a Rusia a Israel, pero Estados Unidos también. La Subsecretaría de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, instó a Israel a imponer sanciones a Rusia para no alimentar la guerra de Putin en Ucrania. Pedimos a tantos países como podemos que se unan a nosotros, también a Israel... Dijo Nuland en una entrevista con el Canal 12 israelí, donde alertó de la posibilidad de que el país acabe siendo refugio del dinero sucio que alimenta las guerras de Putin. Exigió a Israel que se sume a las sanciones de Estados Unidos y sus aliados occidentales. Por ahora, Israel no impuso sanción a alguna a Moscú, hacia el que actúa desde una postura mesurada por el acuerdo de seguridad que tienen en Siria. Moscú permite a fuerzas israelíes atacar milicias proiraníes en territorio sirio, algo que el gobierno de Israel considera prioritario. Estamos pidiendo que todas las democracias del mundo impongan sanciones financieras y de control de exportaciones a Rusia para exprimir al régimen y negar al presidente ruso Vladimir Putin los ingresos que necesita, añadió Nuland. A su vez, recalcó la necesidad de exprimir a los oligarcas del entorno del presidente ruso y su economía, y aseguró que la adhesión de Israel a las sanciones financieras tiene más peso para Estados Unidos que la cuestión de la ayuda militar a Ucrania. Desde el inicio de la invasión, el gobierno israelí se ha negado a entregar armas, equipamientos militares o de defensa a Ucrania para no tener un enfrentamiento abierto con Rusia. A su vez, aprovecha sus buenas relaciones tanto con Kiev como Moscú para intentar mediar entre ambos. Sin embargo, algunos analistas y críticos han acusado al primer ministro, Naftali Bennett, de escudarse en esta posición como excusa para evitar tomar medidas más contundentes contra Rusia. La semana pasada, Bennett fue el primer líder internacional en ser recibido en persona por Putin, con quien se reunió durante tres horas en Moscú para tratar la situación de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitió que propuso a Bennett que las negociaciones entre Ucrania y Rusia se lleven a cabo en Jerusalén. Mientras siguen los combates, las fuerzas rusas intensifican sus ataques en Ucrania. Una vez más, nos damos cuenta que esas charlas entre Bennett y Putin no eran solo directamente por lo que pasa en Ucrania, porque esto tiene una implicación que va más allá. Tiene que ver con la seguridad propia de Israel, que, como ya mostramos, tienen claro que tarde o temprano va a ser atacada por Rusia porque es profecía del Antiguo Testamento, de la Torah, que, tal como dicen ellos. Con lo cual, se supone que todos lo saben, a menos los dirigentes deben estar al, al tanto de esto, porque Netanyahu lo tenía clarísimo, y mientras, ¿qué hacen? Pues aguantar todo lo que pueden y echar balones fuera. Y, cómo no, como les interesa también la situación de Siria, para su seguridad, hacen esos equilibrios. Como se dice aquí, no se mojan. Y ahora van, pues, eso de mediadores para evitar problemas suyos propios. Qué panorama internacional. La geopolítica es tremenda. Qué fuerzas hay que están apretando tanto por todos lados. Si se nos descorriese el velo, veríamos a ángeles y demonios como continuamente están presionando a unos y a otros para que todo vaya avanzando y salte por los aires. Pero los ángeles de Dios aún retienen los vientos. Sí, son soltados un poco, ya veis, un poco y la que se lía. ¿eh? Imaginaos cuando sean soltados los cuatro ángulos de la Tierra, esos cuatro vientos. Qué conflagración mundial va a ser. No podemos olvidar la agresión de la OTAN. El presidente de Serbia expresa su postura sobre la adhesión a la alianza. Era también el 13 de marzo. La cooperación siempre es buena y es bueno perdonar, pero no podemos olvidar, dijo Aleksandar Bucic, hablando de los ataques a su país, entonces parte de Yugoslavia en 1999. Ya veis cómo ahora salen los trapos sucios de hace tiempo. Sí, Serbia. Todos recordamos lo que pasó en lo que era Yugoslavia, ¿verdad? Burrell dice, el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Podría provocar el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea señala que se está haciendo todo lo posible para facilitar la resistencia de los ucranianos con material militar, teniendo cuidado de no extender la guerra a otros países. Sí, pero ya veis, todos ya huelen a Tercera Guerra Mundial. El establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania podría provocar el inicio de la tercera guerra mundial declaró el alto representante para la política exterior y de seguridad común de la unión europea josep borrell en una entrevista concedida este sábado al diario el periódico estamos haciendo todo lo que podemos desde la perspectiva militar contribuyendo a facilitar la resistencia de los ucranianos con material militar teniendo cuidado de no extender la guerra a otros países y evitando una confrontación que pueda derivar en, un, en una confrontación nuclear argumentó el alto funcionario, sí, porque Rusia tiene armamento nuclear, claro. Burrell recordó a los que han demandado la zona de exclusión aérea sobre Ucrania que eso implica tener la capacidad y voluntad de derribar los aviones rusos que la violen. Sería extender el conflicto a una tercera guerra mundial y es evidente que no queremos hacerlo, agregó. En fin, todo colgando de un hilo, ya lo veis. Mientras tanto, también sucedió esto. Irán reivindica el ataque con misiles en Erbil que tenía como objetivo intereses israelíes en Irak. Fijaos cómo hay esos actores que aún están en esos territorios y, cómo no, en plan bélico. Tras los recientes crímenes del falso régimen sionista y el anuncio anterior de que los crímenes y males de este infame régimen no quedarán sin respuesta, anoche el centro estratégico para la conspiración y la maldad de los sionistas fue blanco de poderosos misiles y el objetivo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, reza el comunicado emitido por la agencia Irna. ¿Ya ¿Veis qué calificativos, eh? Asimismo, el organismo advirtió que la repetición de cualquier mal a manos del criminal régimen sionista, desencadenará respuestas duras, decisivas y destructivas. A la vez prometió a la nación iraní que para las Fuerzas Armadas de la República Islámica su paz y seguridad son consideradas una línea roja que no permitirán que nadie amenace ni ataque. Paz y seguridad. Cuántas profecías delante nuestro y tantos aún no se enteran de nada. Y realmente esto es lo que está apuntando ya al clímax final de la historia antes del retorno de Cristo. Mirad qué naciones están siendo implicadas, las mismas que decía la profecía, y aún lo veremos con más detenimiento próximamente si Dios quiere. Estados Unidos y Japón inician las primeras maniobras anfibias a gran escala con el objetivo de disuadir la agresión de rivales y enemigos. Y esto también el 13 de marzo. Fijaos aquí, Estados Unidos y Japón. ¿Qué enemigos? Evidentemente, en esos mares es China. Y mírate esta noticia también del día 13. El Papa pide el fin de la guerra en Ucrania. En nombre de Dios, detengan esta masacre. Ante la barbarie de la matanza de niños, inocentes y civiles indefensos, no hay razones estratégicas que valgan. Lo único que hay que hacer es poner fin a la inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades a cementerios, dijo el Santo Padre tras haber rezado el Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco lanzó un nuevo y contundente llamamiento pidiendo por la paz y el cese de la guerra en Ucrania este 13 de marzo, segundo domingo de cuaresma, después de haber rezado la oración del Ángelus junto a los fieles y peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro. ¿Acabamos de rezar a Dios? No, no dice eso. Acabamos de rezar a la Virgen María. Dijo el Santo Padre en su alocución, recordando que esta semana la ciudad ucraniana que lleva su nombre, Mariupol, se ha convertido en una ciudad mártir en la desgarradora guerra que asola este país. Si no sabíais qué significaba Mariupol, ya lo veis. ¿Ciudad de quién? De María. Ante la barbarie de la matanza de niños inocentes y civiles indefensos, no hay razones estratégicas que valgan. Lo único que hay que hacer es poner fin a la inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades a cementerios, añadió. En este sentido, expresando el dolor que siente en su corazón, Francisco unió su voz a la del pueblo común que implora el fin de la guerra. En nombre de Dios que se escuchen los gritos de los que sufren y que cesen los bombardeos y los ataques, que haya un enfoque real y decisivo en la negociación y que los corredores humanitarios sean efectivos y seguros. En nombre de Dios les pido detengan esta masacre, aseveró. Asimismo, el pontífice renovó una vez más su llamamiento a la acogida de los numerosos refugiados en los que Cristo está presente y dio gracias por la gran red de solidaridad que se ha formado. Pido a todas las comunidades diocesanas y religiosas que aumenten los momentos de oración por la paz, aumentar los momentos de oración por la paz. Dios es solo Dios de la paz, no es Dios de la guerra, y los que apoyan la violencia profanan su nombre. Ahora recemos en silencio por los que sufren y para que Dios convierta los corazones en una firme voluntad de paz. Qué curioso, dice esto y tantos siglos ellos machacando a los demás. Finalmente el Papa saludó a todos los romanos y peregrinos legados de Italia y de diferentes países, en particular a los fieles de las diócesis de Nápoles, Fuerigrota, Pianura, Florencia y Carmignano, así como a la delegación del movimiento no violento. Les deseo a todos un buen domingo, concluyó Francisco, y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Y ya está. Y así ha hecho su papel de bueno y de ayudador y pidiendo la paz. Si la gente supiera por qué se ha iniciado todo esto en verdad, ¿quién está detrás? ¿Cómo cambiaría todo? Y algún día lo sabrán, sí, de esta guerra y de todo lo que se viene, lo sabrán porque la Biblia lo dice. Y vaya reacción describe la Biblia que van a tener con estos dirigentes religiosos. La Casa Blanca reafirma que no hay ni habrá tropas estadounidenses en Ucrania. Sin embargo, Washington declaró que defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN. Por tanto, tropas allí dentro dicen que no las pondrán. Pero por el resto, ya están y más que estarán. Estados Unidos amenaza a China con consecuencias e intenta ayudar a Rusia a evadir sanciones. Nos aseguraremos de que ni China ni nadie más pueda compensar a Rusia por estas pérdidas, declaró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Fijaos que todo esto son noticias del día 13. Vaya noticias, ¿eh? una tras otra. Y aquí, ya veis, no es cuestión solo de Rusia, amenazan a China. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, declaró este jueves que Pekín reaccionará con dureza si Washington le impone sanciones por su postura respecto a Rusia en medio del operativo en Ucrania. Estados Unidos no debe imponer sanciones a empresas e individuos chinos ni dañar los derechos e intereses legítimos de China al manejar sus relaciones con Rusia. De lo contrario, China tendrá una respuesta firme y contundente, advirtió el portavoz. Es una potencia nuclear también, ¿eh? Bueno, vaya tensiones. China afirma que la cuestión de Taiwán es puramente un asunto interno y cualquiera que cause problemas sufrirá las peores consecuencias. Nadie ni ninguna fuerza puede detener la tendencia histórica de que China resolverá la cuestión de Taiwán y logrará una reunificación nacional completa, aseguró el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino, el coronel superior Tan Kefei. Sí, la tensión no solo está en Ucrania. Ya lo veis, todos los lugares donde hablaba la profecía, ahí sucede todo ello. Y algunos dirán que es casualidad, otros dirán que es un invento. Pues será que no lo demostramos ya en la conferencia número 7 en el año 2006? La OTAN empieza ejercicios masivos cerca de la frontera noruego-rusa. Sí. También la tensión, como no, está en Europa, en esta parte del noroeste, que verdaderamente también está en tensión. ¿Por qué? Porque temen que Rusia haga algo también allí. Por su parte, Rusia condenó las maniobras por la proximidad a su territorio. Cualquier acumulación de capacidades militares de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia no ayuda a fortalecer la seguridad en la región, señaló a la agencia de la Embajada Rusa en Oslo. Y esto es lo que les ha pasado: han ido cercando a Rusia a la OTAN, decían que no lo harían, lo han terminado haciendo, y Rusia se siente acosada y empieza ya a dar sus coletazos y mordiscos. Y no se va a parar, ¿eh? Bueno, sigamos. Ya cambiamos de día, vamos al día 14. El Papa envía un cardenal a la frontera entre Ucrania y Eslovaquia. Un cardenal, ¿eh? Un nuevo comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, difundido este 14 de marzo, informó que el pontífice pidió al cardenal Zerny viajar a Eslovaquia para mostrar la cercanía del Santo Padre a quienes viven con dolor las consecuencias de la guerra en curso. De este modo, el purpurado viajará el próximo miércoles 16 de marzo a Eslovaquia, desde donde se desplazará a la frontera ucraniana en los días siguientes. El Papa Francisco sigue esta misión en la oración, como lo han hecho en los últimos días, y a través de su eminencia desea estar cerca de los que huyen de los combates y sufren la violencia de otros hombres, indicó la nota vaticana. Cuando un cardenal va a estos lugares, los cardenales no solo es que, mira, estoy aquí y ya está, ¿eh? hago acto de presencia. Cuecen, cuecen muchas cosas. Lo han hecho toda la historia. Y ahora no y más enviados por el papa. ¿Y por qué? ¿Por qué ese lugar? Sí, frontera de Ucrania, muy bien, pero que se teme también Eslovaquia. Ya os lo imagináis, ¿no? La guerra podría dar un giro de fuerzas. Estados Unidos dice que Putin ha pedido a China armas, drones y ayuda económica. Evidentemente China niega que Rusia le haya pedido apoyo militar. Es pura desinformación. Pero fijaos cómo continuamente se está intentando ya involucrar a todos de lleno. Presidente del Consejo Europeo, si el conflicto en Ucrania se convierte en el de la OTAN contra Rusia, caeremos en la tercera guerra mundial. Charles Michel destacó, detalló que la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea es una cuestión delicada sobre la que no todos los países europeos opinan igual. Porque si entra... Rusia no se va a detener. Tercera guerra mundial. Rusia es una potencia nuclear y somos muy conscientes de que si este conflicto se convierte en el de la OTAN contra Rusia, caeremos en la tercera guerra mundial, dijo el alto diplomático, al señalar que el estatus de un Estado nuclear da una dimensión, de una naturaleza diferente a la situación. Sí, claro, no solo tiene bombitas. ¿eh? Al mismo tiempo, enfatizó que la Unión Europea intenta apoyar a Kiev lo máximo posible, incluso rompiendo tabúes, a través de diferentes instrumentos como las sanciones económicas y la asistencia militar. De acuerdo con Michel, las entregas de armas por parte de ciertos países de la Unión Europea a Ucrania no presuponen su participación en el conflicto. La Unión Europea no está en guerra con Rusia. Apoyamos a Ucrania con medios militares, humanitarios y financieros, explicó. Y maldita la gracia que eso le hace a Rusia, que ya ha llegado a amenazar que esos convoyes que pueden llevar armamento puede atacarlos porque los puede considerar como un acto de guerra y hasta liada a base de bien si eso sucede. Y temen que eso acontezca en Polonia concretamente. En fin, veremos. Irán y Rusia mantendrán charlas en Moscú luego de la caída del acuerdo nuclear en Viena. El ministro de Relaciones Exteriores iraní viajará a la capital rusa luego de la suspensión de las negociaciones en Austria. Sí, el acuerdo que tenían esos tratos, pues, con Estados Unidos y que Israel también decía que no pueden tener, según qué, para preparar armamento nuclear Irán, pues esas charlas han saltado por los aires y ahora quién está también al lado de Irán, evidentemente Rusia. En fin potencias nucleares. ¿eh? Estamos hablando de Rusia y de Irán, que los podía, lo podía conseguir en breve tiempo. Y atención también a esta noticia del 14 de marzo. Ucrania, parolín al TGCOM, la santa sede siempre disponible para mediar. En una entrevista concedida al programa Stans de Vaticane de TGCOM 24, el secretario de Estado Vaticano reitera la voluntad de la Santa Sede de mediar para poner fin a la guerra en Ucrania. El cardenal secretario de Estado Pietro Parolin reitera la voluntad de la Santa Sede de hacer todo lo posible por mediar para poner fin al conflicto en Ucrania, una disponibilidad de la que ha hablado el mismo Papa Francisco y que sigue vigente. El cardenal afirma que ha tratado personalmente el asunto en los últimos días con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Por parte rusa, prosigue el cardenal, si bien ha tomado nota de la propuesta, no ha habido señales hasta ahora proclives a valerse de la oportunidad. El cardenal precisa también que no es importante que se acepte la oferta de la Santa Sede, sino que lo importante es que, de la manera que sea, se ponga fin a todo lo que está ocurriendo. Y dice que espera que los contactos en curso y las otras mediaciones en el terreno puedan concluirse positivamente. Sí, se vuelven a ofrecer de mediadores, es un continuo. Y os adelanto que hoy Zelensky ha hablado precisamente ya con dignatarios de los que estamos hablando para que hiciesen eso, mediación y algo más. En fin, en su momento lo mostraremos. Pero ya veis cómo la Santa Sede, entre comillas, evidentemente, porque de Santa, en fin, resulta que tienen su gran peso en todo esto. Se muestran como querer. Mediar y Rusia está diciendo que en hay del Peluquín, que no. ¿Por qué? Porque detrás de esto saben lo que hay. Y saben que el Vaticano juega sus bazas. ¿Y por qué? Porque hay la iglesia ortodoxa rusa que no quiere trato ecuménico con Roma. Y ahí viene el problema y hasta que Rusia no sea sometida por el Vaticano y eso lo va a conseguir por todos los esfuerzos militares posibles... Económicos y de lo que haga falta, sí, de lo que haga falta, irán mostrándose por fuera como benefactores y pacificadores, pero por detrás haciendo lo que están haciendo, moviendo al brazo militar del Rey del Norte, que es el Papado. ¿Y yeah, moviendo a quién? A Estados Unidos y sus aliados, cómo no, para hacer lo que ellos militarmente no pueden. En fin, ¿por qué todo esto no se dice claramente de una vez? Nosotros lo sabemos por profecía y por los movimientos que vienen dados a nivel político que se ha visto ya durante tantos años. Y ya estamos hablando de la caída del muro de Berlín con el Papa Juan Pablo II y Ronald Reagan. Esto no viene de ahora. Estados Unidos es el muñeco del Vaticano desde hace muchos años. Recordad las declaraciones de Alberto Rivera el ex jesuita, que le costó la vida precisamente por parte de los suyos, por decir las cosas claras. Bueno, pues nosotros terminamos esta parte, esta segunda parte de esta conferencia 386 con una cita de Len White, que ya la mostramos en su momento, aparece aquí en eventos de los últimos días. Fue escrita en 1904 y ya nos decía El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Y algunos dicen que es solo una cuestión espiritual. ¿eh, señores adventistas, grandes teólogos, que estáis llevando al pueblo a la perdición para que no se entere de nada. Y en vez de dar el mensaje que tenían los pioneros, lo habéis cambiado burdamente y estáis a los pies de los jesuitas. Qué lástima. Por eso el Señor ha tenido que levantar este mini ministerio para reivindicar la verdad desde hace años que habéis aplastado. Pero el Señor... La ha levantado de nuevo y con qué fuerza, cada vez más. Y el mensaje llegará a todo el mundo, el mensaje del cuarto ángel, diciendo las cosas claras, tal y como son. ¿Y qué? Capítulo 11 de Daniel, los versículos finales, ¿no caben dentro de que el mundo está agitado con el espíritu de guerra? Por favor, ¿hasta cuándo negaréis la verdad? Sacerdotes a sueldo. Ya os pasa la factura a Dios, ya. Qué lástima. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, porque Él hace que la verdad no se calle. Y la verdad llegará a todo el mundo. Por eso debemos conocer que dicen esos versículos finales, que son los de nuestro tiempo, del tiempo final. Y lo hemos explicado hace muchísimos años. Por tanto, si no sabéis de qué va. Empezad a ver la conferencia número 7 y allí se aclara todo. Por tanto, nosotros seguiremos dando el mensaje, guste o no guste. Maranata 2031. Sí, el Señor viene y todo esto es el preámbulo. Y sabemos lo que irá pasando y lo iremos contando aún con la ayuda de Dios.